In Spain, hundreds of protesters gathered outside the Foreign Affairs Ministry in Madrid Saturday to protest the Spanish government's recent announcement it no longer supports self-determination for the Moroccan-occupied Western Sahara. Hoy todos los saharauis de todas partes de España han venido aquí para manifestarse de contra la decisión que tomó últimamente Pedro Sánchez, que es otra vez traicionar al Sahara. Y nos sentimos traicionados porque dijo que da la soberanía sobre el territorio saharaui, sobre los marroquíes, y nos sentimos nada igual con los marroquíes. Somos saharauis y somos quien decide nuestro derecho. U.S. Secretary of State Antony Blinken arrived in Morocco Monday, where he's meeting with the kingdom's foreign minister.